Hola espartanos y espartanas, bienvenidos al canal de Dus. Wow, buenas, hoy os traigo un capítulo del leveo, ¿de acuerdo? Voy a hacer una serie de con todas las razas que tengo, o sea, las razas aliadas, ¿vale? Voy a hacer haciendo distintos capítulos de 20 minutos más o menos cada uno. Y van a ser, y os voy a ir mostrando, aparte de ahí hablando con vosotros, pues no sé, os voy mostrando la raza, cómo evoluciona, qué sensaciones tengo. Y así lo vais viviendo conmigo, ¿de acuerdo? Voy a intentar subir mínimo una a la semana de cada raza, ¿de acuerdo? Puede ser que cambie entre... O sea, siendo la misma raza, a lo mejor puede ser que cambie al druida o, por ejemplo, al paladín, ¿vale? Estas son las razas que tengo ahora mismo creadas, las razas aliadas, ¿de acuerdo? Que tengo a Eternal Dus, que es el elfo noche eterna. ¿De acuerdo? Después tengo Rock Stark, que es mi sacerdote, que será seguramente SP, o sea, sacerdote de sombra. Después tengo a Dux, un Dux que tengo en Mina Onda, con el mismo nombre que mi main, ¿vale? Pues me gusta muchísimo la estética que tiene. ¿De acuerdo? Que será... Este también lo subiré. O sea, con estos personajes en concreto, no creo que me cree más, ¿de acuerdo? Puede ser que a lo mejor me cree algún chamán monte alto, no lo sé, ¿vale? Es posible, pero por ahora estos van a ser los que tengo. Todavía puedo crear más, pero bueno, no han puesto más slots. Ahora mismo tenemos 16. La verdad es que está bastante bien, ¿de acuerdo? Pues bueno, esta serie va a ser larga, pero larga, porque van a ser, los voy a subir todos al 110, ¿de acuerdo? O sea, esta serie va a ser larga, pero esto va a ser como un complemento a lo que subía habitualmente, ¿de acuerdo? Voy a seguir subiendo VG, voy a seguir subiendo arena y etc, ¿vale? O sea, esto lo hago posteriori de los directos tan traijas que he hecho, que he hecho de tanta hora. Y aparte, la gente a lo mejor que no haya comprado la expansión lo puede ir mirando, puede ir viendo las raciales, etc, ¿de acuerdo? Sin que poco más. Hoy vamos a hacerlo en orden, ¿vale? De arriba abajo. Hoy vamos a levear con el Tauren Monte Alto, mi Monte Dux le he llamado, que es en Guerrero Furia, ¿de acuerdo? Y vamos a ello, ¿no, chicos? Sin que ya sabéis, recordaros el sorteo de los Razer Kraken 7.1. Recordaros que puede salir una clave aleatoria en cualquier vídeo, de una clave de juego de Steam, ¿de acuerdo? Sin que tenéis que estar pendientes, porque yo, ni yo sé cuándo sale. ¿Por qué? Porque tengo un reloj que me avisa, que dice clave. O sea, tengo una alarma en el ordenador que me avisa cuando tengo que poner la clave. Y así que va a ser 100% aleatoria. El momento que me sale la alerta, activo el código y lo veis. Lo pongo un segundo y desaparece. ¿De acuerdo? Así tenéis también un aliciente más para verme los vídeos hasta el final. ¿Y qué más? Yo creo que no me dejo nada. Así que bueno, ya sabéis que si me vais apoyando con los likes, voy subiendo más de esta raza en concreto. Y si os gusta así la raza aliada y todo este inglado, pues ya os digo, le voy a la alfa de Battle for Azeroth, le daré mucha caña, ¿de acuerdo? Para que lo vayáis viendo todas las clases y todo. Voy a intentar, si cuanto antes me den la beta, o sea, la alfa, voy a entrar a todo caña para que así os solucione todas las preguntas que tengáis. Voy a intentar no spoilear ningún lore, ¿vale? Cuando tenga la alfa, voy a intentarlo porque a veces es imposible, pero voy a intentarlo, ¿vale? Porque sé que algunos sois fanáticos de lore. Yo no soy fanático de lore, pero algunos sí sois fanáticos de lore y nos gusta spoilearos, ¿vale? Sin que poco más. Ya sabéis, darle like, compartir por las redes sociales. Compartirlo por las redes sociales es muy importante que lo hagáis, ¿eh? Muy importante. Y ya sabéis, nos vemos en el vídeo. Bueno, pues por aquí seguimos. Después de haber hecho la arenita esta contra el cazado de supervivencia, que está un poquito peor a nivel bajo. La trampa explosiva no está muy bien fiseada a nivel bajo, la verdad. Vaya tela. Y bueno, vamos a ver qué tal se nos da. Vamos a ir leveando un poquito así. No sé si irme de mazmorra. Bueno, de hecho estoy anotado a todo. A mazmorra, campo de batalla y escaramuza. No sé si ir leveando la antigua o qué. Coge otro tablón. Podríamos coger otro tablón porque me he hartado de levear en el otro lado.
Valle del Sur, vamos a Valle del Sur, ¿no? Mismo. Vamos a Valle del Sur. No sé si me dejará utilizar ruta de vuelo, ¿no? Vamos a probar. Nunca está el ascensor. Vaya tela. Si me dan ya el stun, porque si no es que no puedo hacer muchas cosas. Pues tengo la racial, pero... Y se la he metido bien, porque se la he metido a los dos, pero... Yo qué sé. Me falta todavía el martillito, la verdad. Al 30. Lo mismo debería buscarme a alguien con quien le veas para esto, ¿no? ¿Qué quieres? No. ¿Valdío del Norte? ¿Valdío del Sur tengo que ir a pata? ¿O qué? Bueno, vamos a ir para allá. A Valdío del Norte. Vamos a Valdío del Norte. A ver. Esto es Valdío del Sur. Supongo yo que tendré que entrar por ahí. Supongo. Bueno, ¿qué contaros? Por cierto, aquí estos vídeos los podemos aprovechar para que me preguntaréis cosillas. O, por ejemplo, para... No sé, explicaros también qué tengo pensado para el canal en el futuro. No sé, como son vídeos un poco más de chill, un poco más tranquilitos, ¿vale? Que son de leveo. Me he planteado haceros eso. La verdad. No sé si tendrá mucha aceptación. Mira, ande más caro mozar estos vídeos. Pero igualmente, como voy a lavear los personajes y le voy a dedicar tiempo, los voy a subir igualmente a YouTube, ¿de acuerdo? Igual todo lo que me habéis apoyáis mejor. Lo bueno de hacer escaramuza. Hola, un 3-3. De hacer escaramuza es que sale descansado el personaje. Es algo bueno que tiene, la verdad. Y da bastante experiencia. Aunque no es... ¡Ah! Ya han arreglado que esto funcione. ¡Qué bien! No me lo puedo creer. Pues se lo estoy poniendo a todos los personajes. Menos mal que lo han puesto. A ver, un disciplina, un cazador bestia y un arcano. Es que no tenemos CC, ¿no? Vamos cargando daño aquí, ya ves.
Pero bueno, y estos que son unos... Vaya, tío. Se lo han cargado. El healer. El otro es que no cortaba ni una poli, ¿eh? Ah, bueno. Vamos a salirnos. Tampoco podemos pedirle pera al Olmo, ¿no? A este nivel. Que me falta CC por un tubo, vamos. He intentado que la embestida llegara del mago al otro, pero no calculo bien la distancia. Mira, nos han llamado a mazmorra. Antes de que pueda intentar entrar, ya me están llamando a mazmorra. Dátela. ¿Tiene misiones? Pero te digo, le voy a poner. Ahora que han arreglado eso, le voy a poner la valor y a todo, ¿eh? Pues digo, voy a intentar hablar aquí un poquito con vosotros. Un poco descontrolado el salto para adelante, eso, ¿eh? Hay que saberlo enfocar bien, ¿eh? Demasiado lejos. Demasiado poder. Es que ahora se disfruta un poquito más el leveo. Ahora cuesta un poquito más el leveo que antes. Y se disfruta, yo creo que más el leveo, ¿eh? Porque por lo menos se puede hacer algunas rotaciones. Es que antes morían los bichos tan rápido que es que era tontería, vamos. La verdad es que me falta algún daño de AOE, ¿eh? Necesito un objetivo primero. Vamos a ver cuando vaya evolucionando que pueda tirar algunas cosillas más, porque ahora mismo es que está la mitad del tiempo sin pegar. Y sobre todo,
acostumbrar el AOE, que también es bruto que tiene el Furia, que no puedes tirar ningún AOE. Ya no pega tanto la Valorio ese, ¿no? La verdad es que ya, creo que no pega tanto como antes, ¿eh? Vaya tela con el tío. Estoy por levear en tanque, pero es que claro, quiero que veáis también cómo sería con el DPS. Pero yo creo que en tanque me llamaría antes, ¿no? A la hora de hacer mazmorra. Joba. Pero bueno, ¿quieres tabular bien, dicho su juego? No tabula bien. Joder, que no tabula esta mierda. ¿Qué nivel tienen estos? 24, ¿por qué meten tantísimo, tío? Que nivel bajo están bastante desbalanceados. Si ya está de por sí desbalanceado un poco el juego, el nivel bajo ya está desbalanceado no poder más, ¿eh? De 15. Pues estar 15 haciendo más daño que yo. Está fuera de mi alcance. Yo no sé que no esto lo tenga mal puesto. Sí, está en batalla actual. Está bien. Demasiado lejos. Aquí sí le estoy ganando yo. Bueno, simplemente porque ahí tienen a ellos, ah, wey. No hay más.
demasiado lejos. Necesito un objetivo. Esto lo tengo que poner en otro lado. Necesito un objetivo. Lo voy a poner por aquí. Aún no puedo usar ese objetivo. Pero pues no quiere estar. ¿Por qué no está Bula, tío? El Monte Alto es como más grande que el Tower, es normal, ¿no? ¿O me lo parece a mí? Demasiado lejos. Necesito un objetivo. ¿Por qué meten tanto esta peña, tío? ¿De verdad es nivel 15, tío? Debo acercarme. Está fuera de mi alcance. Que irán otra hija hasta con... Demasiado seguramente lejos. Hasta con Enchan, porque vamos, si no, no lo entiendo. ¿Qué nivel 15? Necesito un objetivo. Debo acercarme. No tengo un objetivo. Estoy fuera de mi alcance. Demasiado lejos. Necesito un objetivo. No, mira, para eso sí lo puedo utilizar. Mira, madre que lo fundó. Cuando le estoy tirando lo que más daño pega, se va. No tengo un objetivo. Encontraréis hasta que sea demasiado. Hombre, ya tenemos Salto Rico, chicos. Y encima te entregamos una misioncica. Salto Rico lo ponemos... ¿Dónde lo ponemos, muchachos? La rueda, habíamos dicho, ¿no?
¿No tengo equipo lo de la rueda o qué? Bueno, ponemos aquí. La agregamos aquí. Asignar tecla. Que lo tire para acá. Y para acá, en principio. O sea, uy, lo tira así. Vale. Bueno. ¿Cómo mete tanto este chamán, tío? No lo entiendo. Es que yo creo que también estarán las clases un poco desbalanceadas. La primera. Deja grupo estancia. Pero vamos, hay mucha diferencia, bro. Llevamos ya 22 minutos. Pues bueno, nos vamos al baldío del norte. Dejamos aquí el personaje. Porque llevamos 22 minutos de capítulo y no quiero saturaros con esto, ¿vale? Voy a intentar ir haciendo mazmorritas y haciendo... Quizá a lo mejor un día haga solo mazmorra y otro día solo haga arena y otro día solo haga misiones. Y así vamos variando un poquito. Porque si no, al final me voy a acabar aburriendo y la voy a dejar de levear. Y no quiero, ¿vale? Sin que poco más. Ya sabéis, recordaros el sorteo de Twitter, ¿vale? Recordaros que puede salir una clave aleatoria en cualquier vídeo, ¿vale? En cualquier vídeo o en cualquier directo, a cualquier hora, puede salir una clave en mitad de la pantalla, que es un juego de Steam, ¿de acuerdo? ¿Y qué más? Os he dicho lo de los Razer Kraken en Twitter, ¿no? Creo que sí lo he dicho. No sé si lo he dicho. Pero bueno, os lo repito igual. El sorteo de los Razer Kraken 7.1, a ver si llegamos. Lo sorteamos ya porque ya mismo con las donaciones de los últimos directos creo que me llega ya para sortear un Battle for Azeroth. Y eso sí que os va a gustar mucho, 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 mucho. Así conseguimos sortear ya de una vez los cascos. Y ponemos el sorteo de Battle for Azeroth, ¿vale? Y poco más. Ya sabéis, dejad en la caja de comentarios cualquier pregunta que queráis decir, cualquier historia, ¿vale? Y no sé qué más, contaros. Bueno, sí, contaros que vayáis dando like, ¿vale? Que todo lo que apoyamos en el canal, ya estamos faltando 9 menos para llegar a los 5.000 suscriptores. Así, le estoy dando un tironazo fuerte. Y yo creo que con lo del Alpha Legion también le pegaremos un tironazo fuerte y subirá bastante bien. Pero bueno, poco más, no me enrollo. Ya sabéis, dale like, compartid por las redes sociales y como siempre digo yo, hasta luego, espartanos y espartanas.